es todo llano. Es lógico, es decir, es un asco que la gente te campee, pero reconoce que es muy ventajoso. Es decir, ¿para qué voy a pusear un taladro subiendo escaleras que me pueden disparar de diferentes ángulos o un equipo que haya por fuera y nos vea o lo que sea? O simplemente me quedo quieto, espero a que terminen el taladro, si van equipos y se matan entre ellos, mejor. Espero y cuando se bajen, que es una explanada, aprovecho y les disparo. Es que es lógico, ¿no? Es que ¿para qué voy a combatir cuando simplemente puedo esperar? Es lo que hay. Es que es así, es que el taladro tendría que ser una extracción y ya. Que para eso es el taladro y para eso me estoy gastando yo la pasta. Extraigo por el taladro y fin. Voy a ir full morado, tío. Venga, va, vamos a perder un set. Me apetece. That was underpriced, I assure you. I hope you know how to use that. ¿Qué más? Ah, el taladro, claro. El taladro. Hola. Es que el tema está en que además te obliga el taladro a saltar a la explanada por lo que se va, ¿sabes? Es que, o sea, sí o sí te estás jodiendo. O sea, te estás atrapando tú mismo. El taladro tendría que ser eso, cuando se acaba 30 segundos y extrae. Ya está. Muerto. Vale, dos menos. Creo que la acabo de escuchar. ¡Hala! ¡Hay un player!
Tengo que dejarle ir, aunque sea un minuto. Quiero poner ya la baliza, pero tengo que dejarle ir un poco. Seguramente esté corriendo la extracción. Vamos. A ver, la está llamando. Vamos, 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 vamos. He perdido segundos, he perdido segundos valiosos. Me subo y le doy del tirón. Rápido. Venga, coño. Sí, no, el taladro te pone los pelos de punta, tío. Hacerlo en solo.
de cierre de servidor, ¿en serio? Méteme más presión. Minutos cierre servidor, en 8 minutos 3 equipos fulmorados aterrizan, la Seattle Dragon se está oxidado. ¿Algo más? Hey, ¿qué pasa, Javi, tío? ¿Cómo andas, loco? Hacía días que no te veía. ¿Prefieres que te llame Lepre? Vale, vale, vale. Es que como tienes Javi. Sin problema. Se puede. Parece un juego de terror, ¿eh? A laboratorios de vacunas del tirón. Cadwin, por aquí.
A la mierda, encima me llaman por teléfono que tengo puesto el Bluetooth. A la mierda el Bluetooth. Y solo escucho clon, 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 clon. Se me desactiva el sonido del ordenador. Venga ya. Vamos. Mirar. Uf, 30 de estas, 2 de beltecita pura y 8 cristales de concentración. Lo logramos, gente, lo logramos. Ahora me tiran una granada y me maten. A ver cuándo jugamos al Clash. Cuando quiera. Agrégame, es igual que aquí, que en YouTube, en Discord, que en todos lados. ¡Vámonos! Gente, nos hemos hecho de oro. Es que hacer el taladro en solitario mola mucho. Mirad la pasta que he sacado. 360.000. Y nos hemos cargado a 3 players. Abatido, abatido, abatido. Bueno, estos son los dos. No, perdón, los 3 que nos cruzamos, que dije, hey, hay gente por ahí. Míralo. Estos 3. Uno de estos. Entre estos 2 se mataron. Sobrevivió uno, escapó y luego este pasó por delante mía. Y encima hemos matado 3 players, que oye. Está guay, lo que pasa que. Bueno, iban mal, ¿no? Llevaban mantícore, como siempre, Bolt y cosas de estas. Si no, hubiéramos sacado también loot de player, una pena. Todo para adentro. A guardarlo. Vale, pues ¿sabéis qué vamos a hacer, gente? Vamos a hacer otro taladro, el que me queda. 2 taladros del Tiri. Luego lo vendemos. ¡Vámonos! Vale, mirad dónde tenemos la extracción. Mirad dónde es. La tengo justo al lado. Bien. Por fin me tocó una extracción muy buena, tío. Muy cerca del taladro. Genial, genial, genial. Yo cuando llega la tormenta ya me quedo tranquilo. El problema son los 5 minutos que quedan para la tormenta cuando llamo la baliza. Esa es mi tensión. Porque cuando viene la tormenta estoy tranquilo, porque si están fuera, se comen los rayos, tienen que entrar. Y si entran, les meto con la chat. Ahí está. Gente, llegó el momento. ¡Let's go! Por aquí no.
Vamos, vamos, vamos. Me pareció escuchar uno correr. ¡De puta! ¡Cabrones! ¡Es mi taladro, perros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! Tengo un player, ¿eh? ¡Puta! Quería coger mis piedras. Cinco cables, gracias. Joder.
rayo. Ah, vale. Me había cogido el Etio, el perro. Vamos, vamos, vamos. De mierda. Y de espaldas me trincó el perro. Era compañero de este gris, seguramente, ¿eh? Seguramente eran un dúo. Yo he morado contra R gris. Casi la palmo, madre mía. Si es que tienen que bufear los chalecos. Eso es un hecho. O sea, una R gris tendrían que ser como balas de goma contra mí. Yo voy de morado, tío. Y se llevó 4 tiros de shatter para morir, ¿eh? Y oye. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Vale, 18 y 7 piedras, o sea, 7 cristales. Vamos, vamos, que nos casamos, vamos. Es que de noche con la tormenta no se escucha nada, tío. No se escucha ni se ve nada. Entonces se te cuela la gente muy fácil. Pero claro, también hay menos gente. Una por otra, ¿eh? Ya coño.
Arranca ya. Let's go. Oh, hombre, en la anterior no me vino nadie al taladro. O sea, me cargué a tres players, pero no eran el taladro. Y luego pasaron tres por el campamento base, pero justo antes de que pusiera el taladro. Pero es que ahora me vinieron dos al taladro como tal. Va. Ha estado. Ha estado. Ay, Dios. Ya no me quedan taladros. Habrá que poner a craftear alguno. Vale, necesito farmear mallas inteligentes para más taladros. Mañana lo haremos. Vale, pues vamos a vender lo que acabamos de sacar. ¿Por qué me muevo tan lento si tengo la mochila vacía? ¿Se puede saber? Hello, prospector. Remember, the ICA is always here for you. Vale, vamos a vender. A ver cuánto hemos sacado en dos partidas. Vamos a poner que hemos sacado esto. Porque las vertecitas puras no las voy a vender. 700k, lo que os dije. Chilito, mañana me los da si crees. Mirad, hemos sacado 700k en dos partidas, ¿eh? Dos partiditas.